día de hoy en el cierre de las primeras jornadas de endodoncia y reconstrucción organizadas por el Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba. En primera instancia quiero agradecerle al doctor Alejandro Bertoldi por haber aceptado la invitación de acompañarnos en el día de hoy, en esta jornada que realmente es sin precedente para nosotros como institución, en donde tenemos planteado un objetivo permanente en el crecimiento profesional y brindar contenidos científicos que le sean de utilidad a los colegas. La endodoncia y la rehabilitación, vos sabés muy bien, están muy asociadas, están ya en algunos aspectos hasta es muy difícil discernir lo que es endodoncia y lo que es rehabilitación. Están muy integradas las dos especialidades, ¿no? Entonces, el hecho de poder comprender, ¿no? Comprender esa integración entre una y otra especialidad redunda en beneficios. Primero, por supuesto, para la pieza tratada, pero también redunda en beneficios para el paciente y también para el clínico. Hay una ruptura de paradigmas, bueno, quienes hemos transitado la formación académica en la área de rehabilitación, hemos visto cómo ha ido pasando la evolución del perno metálico colado, ahora el concepto del perno de fibra de vidrio, y ya bueno, estamos en la era del no poste prácticamente, o sea, tratando de instalar un concepto cada vez menos invasivo. Exactamente. ¿Qué mensaje le podemos dar a la comunidad, a nuestro paciente? Bueno, hacer eso, ¿no? Interpretar las situaciones clínicas donde hoy en día se puede evitar la colocación del poste, ¿sí? Y si hay que colocarlo, bueno, que sea en los casos específicamente necesarios y muchas veces ni siquiera asociado a coronas. O sea, los tratamientos son indudablemente más conservadores. De parte de la institución queremos agradecerte inmensamente tu presencia hoy aquí. Sin lugar a duda, queremos renovar la invitación. Sería un placer para nosotros que nos vuelvas a acompañar, quizás con la posibilidad de desarrollar alguna instancia clínica, demostración práctica, porque bueno, es evidente que hemos tenido un auditorio que ha estado todo este tiempo, mucha gente, horas permanentemente conectado. La convocatoria, tener esta sala llena, ¿sí? De punta a punta, todas las sillas están ocupadas, tener la sala llena de colegas, realmente eso significó un trabajo muy importante de tuyo, por supuesto, y de tu equipo de trabajo, ¿no? Así que te felicito y te agradezco también la convocatoria para otras actividades.